saying that it feels right. Saludos nuevamente. Aquí estamos en Zona Neutral. Ya de regreso, estamos ya en presencia de nuestro invitado. Hablar de un tema sumamente importante en el día de hoy. Nuestro invitado es el doctor Ronnie Almonte, quien es médico general. Ronnie Almonte tiene además dos maestrías. Una en nutrición humana de Chile y otra maestría en España, Salamanca, sobre la neurociencia, ¿verdad? Sí. Además de esto, tiene una serie de cursos, especialidades, diplomados, talleres, que ya ustedes en el transcurso de la entrevista se darán cuenta del conocimiento que tiene. El doctor Ronnie Almonte tiene una experiencia en pacientes, sobre todo en casos de nutrición, y parte de esa experiencia es lo que quiere venir a compartir con todos nosotros. Entonces, sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial, doctor Ronnie Almonte. Yo creo que eso merece un aplauso. Pero claro, sin duda. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Primeramente, darle las gracias a Dios por permitirnos estar acá. Las gracias a la audiencia que tenemos allá y a Marcos, Luis y Joan por haberme invitado al programa a compartir un poco de la experiencia que tenemos en el área. ¿Sabes qué? Discúlpeme que lo interrumpa. ¿Sabes qué? Antes de iniciar, a mí de manera personal me gustaría hacer tres preguntitas rápidas. Tres, solo tres. De manera casi personal. Casi nada. Porque quizás en casita allá, en nuestra audiencia, quizás hay muchos que no saben sobre el tema. Quizá le interesó el tema que quiero rebajar sin hacer dieta. La parte de la Entonces me gustaría hacer tres preguntitas de manera rápida. Son básicas, son bien básicas. Y la primera es la siguiente. ¿Qué es la nutrición? Bueno, la nutrición como sí se define como la rama de la ciencia, la cual va a estudiar el efecto de los alimentos en nosotros, en nuestro organismo. Básicamente sería eso. Mucha gente diría que la nutrición es el efecto de los alimentos en nuestro organismo. O sea, hay múltiples definiciones de acuerdo al área que tú vayas. Ok, excelente. Entonces, la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué es un neutrólogo? ¿Y cuáles son sus funciones? Bueno, la palabra nutriólogo, para mi sorpresa, hace poco me enteré de que esa palabra no existe en la Real Academia de la Lengua. Sí. Ay, mamá, sí. Bueno, por favor, en realidad, la pregunta. Es nutricionista. Okay. Esto es una palabra a la cual se ha acuñado al médico que puede dar nutrición a un paciente para tratar de diferenciarlo del nutricionista que es un licenciado en nutrición. O sea, hay ciertas peculiaridades en esto, porque el nutricionista no puede intervenir la parte, vamos a decir, metabólica de las personas, no puede dar medicamentos. En cuanto al nutriólogo o médico nutricionista, sí puede medicar al paciente si encuentra alguna patología de base la cual impida lograr el objetivo nutricional. Excelente. Sí, eran tres ya. No, la otra se la voy a hacer más adelante para que avancemos. Ronnie, hermano, bienvenido primero. Muchas bienvenido. Gracias. Me enorgullece el que estés aquí, sobre todo porque nos conocemos desde hace un bastante tiempo. Sí. Yo le digo, te compa, y tú también mi compadreo. Aquí hay un compadreo que ya no me tenía miedo de tener un compadreo aquí. Sí. Tú sabes, lo primero que yo quiero. Porque tú sabes que tenemos una audiencia, que hay unas que están súper preparadas quizá en el área, pero otras necesitan como que la plantaremos un poquito más las claro, cosas. Claro. Entonces, mira, yo cuando escucho la palabra dieta a veces también asusto. De verdad, a veces también asusto. Sí. Porque a mí cuando me hablan en contra de comer, es como que mira, ese enemigo mío. Y el concepto que yo tengo de dieta, es que dieta es que venga, deje de comer de alguna manera. Entonces, sí. Actualízame con eso, porque créeme, yo estoy en el aire. Dime tú. Dime la parte técnica y después aplatánamele eso al público. Ok, vamos a intentarlo. La mayor parte de la población va a percibir que una dieta es simplemente
restringir tu alimentación a cierto grupo de alimentos, valga la redundancia. Pero no. Dieta, la definición básica sería como todo lo que podemos consumir de alimentos durante un día. Eso es dieta. Okay. Si bien hay dietas buenas y dietas malas. O en pocas palabras, dietas equilibradas y dietas desequilibradas. O dieta balanceada o no balanceada. Pero dieta sería todo lo que consumimos de alimento en un día. Ok, perfecto. Miren, primero que nada, para los amigos que sintonizaron tarde, nosotros tenemos un tema que ha causado mucho interés, porque es cómo perder peso sin hacer dieta. Sin hacer dieta. Entonces hay mucha gente que se pregunta, ¿sin hacer dieta? Entonces, yo quiero comenzar por ahí porque nosotros sí conocemos muchos métodos. Por ejemplo, hacer ejercicio es un método que indudablemente te hace perder peso. La dieta, como decía el doctor, mucha gente a veces entiende solamente lo básico de una dieta. Pero yo quiero centrarme más en el método que como doctor le ha dado resultado al doctor Ronnie Almonte y que nos comparta en parte esa experiencia aquí para ver cómo él ha logrado sin hacer dieta que los pacientes pierdan peso. Y quería también decirle a los amigos televidentes que pueden enviar su pregunta por WhatsApp, sí, porque yo sé que hay muchas dudas y no tenemos capacidad para responder quizá todas las dudas, pero pueden enviar su pregunta por WhatsApp para nosotros hacérsela aquí en vivo al doctor. Entonces, doctor. Muy bien. Intentando responder a tu pregunta, Joan, es simple. Yo manejo un método el cual está basado en la nutrigenómica. O sea, es un término nuevo para muchas personas. Desmenúceme eso de genómica. Nutri, yo sé que deriva de nutrición. La nutrigenómica es una rama de las ciencias genéticas, la cual me va a pretender modular ciertos genes. En palabras dominicanas, simplemente. Si tú eres una persona la cual tiene descendencia o genes que te predisponen a ser diabético, supongamos eso, vas a ser diabético porque tu papá era diabético, porque tu mamá era diabética y tus abuelos todos fueron diabéticos. Esto se puede modular, o sea, lo podemos prender o apagar estos genes de acuerdo a cómo nos comportemos con nuestro cuerpo. Vamos a ver. Si tú estás predispuesto por gen a ser diabético, la nutrigenómica me dice que ese gen ella lo puede activar o desactivar en cierto momento de tu vida. Si bien este gen lo podemos activar a los 20 años por comer mal, por no hacer ejercicio y ser sedentario, pero si comemos bien, hacemos un poco de ejercicio y tratamos bien nuestro cuerpo, este gen se puede activar a los 97 años o a los 110 años. A ver, ¿quién aspira a llegar a 110 años acá? Yo aspiro, pero sin la diabetes. Entonces la nutrigenómica se basa en eso, en tratar de modular, o sea, de alterar estos genes, hacer que se enciendan luego de o más lejos de cuando nosotros regularmente lo vamos a expresar. Dicho esto, lo que yo pretendo es simplemente tratar bien mi cuerpo, llevarme de las recomendaciones de los especialistas, tanto nacionales como internacionales, de cuánto debo de comer, cómo debo de comer y qué tan frecuente debo de comer. Con esto obtenemos una pérdida de peso y evitamos el rebote sin tener que hacer una pauta dietaria, que ahora sí, lo que ustedes conocen como dieta, la mayor parte de la población, es una pauta dietaria, que es una recomendación de un profesional en la nutrición, o sea, de un profesional médico nutricionista o un licenciado en nutrición, el cual recomienda ciertos alimentos y saca cierto grupo de alimentos para obtener un beneficio para este paciente. Sí. Una preguntita, ¿cómo? Yo escuché el término rebote. Sí. O sea, que yo entonces, como que medio me atormento en una partecita. El rebote tiene que ver como con algo reversible, que después que logro algo vuelve de nuevo para atrás. ¿O vuelve para atrás? Simple. El famoso rebote alimentario de por sí, es cuando una persona que tiene una pérdida de peso o ha aumentado de peso, porque no todo es perder peso, no todo el mundo está enfocado en perder peso. Exacto. También hay personas a las cuales desean subir peso. Exacto. Pero cuando termina esta pauta dietaria, esta recomendación de este profesional,
Entonces, ese logro que tú has obtenido, ese beneficio, se ve mermado y vuelve hacia atrás. Esto regularmente va a pasar cuando la persona no ha entendido el fundamento de la pauta dietaria. O sea, no ha aprendido a comer, no ha aprendido a equilibrar o balancear su dieta. Tú sabes que yo te hago la pregunta y discúlpeme que vuelvo a interrumpir. Bien. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo iba al gimnasio cuando jugaba baloncesto. Es cuando jugaba pelota en un momento. Y yo solté el tema del gimnasio. Sin embargo, yo nunca lo hice como por verme chon, sí, tú sabes. Sí. Que nunca lo hice por eso. Porque en ese momento lo hacía por el deporte. Adquirir fuerza y poder tirar un poquito más duro porque yo pichaba. Sin embargo, una de las quejas o de las excusas de las personas que no van a un gimnasio, específicamente porque dicen que lo que pasa es que si tú dejas de ir, lo que tú adquieres lo pierdes. Entonces te pones que fortachón, pero dejaste de ir un mes y ya comienza a reducir. Te hago la pregunta básicamente por eso, porque yo sí me he fijado de personas que tú lo ves con un cuerpo espléndido. Sin embargo, en cualquier ratito te salen con que tienen un tema de salud crítico. Sí. Algo que lo doblega a una cama. Entonces, ¿a qué tú crees que se asocia eso? ¿Tú crees que eso de que me veo bonito tiene algo que ver en la parte de que, ok, estoy en mi peso ideal, estoy en la manera correcta o simplemente me veo elegantón y ya? Bueno, varias preguntas en una sola. A ver si la puedo responder toda. Primero, cuando hacemos dieta o cuando tratamos de modular hábitos alimentarios, sacamos grupos completos de alimentos o nutrientes, los cuales tu cuerpo lo va a necesitar. Siempre en la medicina ha sido riesgo-beneficio todo lo que tú haces. Tú sacas algo a tu beneficio o a tu riesgo. Entonces, por eso debe ser un profesional competente el que te haga una dieta, el que module tus hábitos, el que te pueda subir o bajar de peso. El que tú seas una persona fuerte, que lo veas con sus músculos así, todos llenos, no significa necesariamente que esa persona esté en un buen peso o que esté saludable. Fíjense, por ejemplo, el caso de algunos peloteros, por citar, personas que se pasan toda su vida haciendo ejercicio y mueren de infarto. Julio Lugo, recientemente, creo que fue un ataque cardíaco saliendo del gimnasio. Sí, exacto. Saliendo del gimnasio. Sí. Estas personas, a pesar de ser atletas de alto rendimiento, llevan unos regímenes alimentarios, los cuales son bastante calóricos. Ya después de cierto tiempo se cansan de ello y abusan tanto de los alimentos como de las bebidas alcohólicas, entre otras sustancias, los cuales, a pesar de hacer tanto ejercicio, de estar tan bien preparado físicamente, no les da una salud real a su cuerpo. Tienen problemas cardiovasculares igual que todo el mundo, problemas óseos, se fracturan igual que todo el mundo, problemas pulmonares, etcétera. Sí, mira, tengo una preguntita acá que me hace una cliente fiel de nosotros, una cliente súper fiel, y ella hace la siguiente pregunta. Ya hablando de dieta, dice, ¿me podría decir en sí qué es una dieta y cuáles son o qué tipo de dieta existen? Wow, es una pregunta muy amplia. Esa cosa me dio un poquito de eso. Sí. No, es una pregunta muy amplia. Como les había dicho, dieta equivale a todo lo que consumes alimentariamente en un día, por decirlo así. Tipos de dieta, muchísimos. Pero se pueden definir simplemente como dietas hipercalóricas, normocalóricas o hipocalóricas. Eso ya en cuanto a la densidad calórica, o sea, energía. Nosotros los nutricionistas o nutriólogos nos vamos a caracterizar porque hablamos de energía en vez de alimento o calorías. Tantas calorías. Entonces, de acuerdo a qué objetivo tú tienes con un paciente, tú puedes dar una dieta alta en energía para subirle de peso, hipercalóricas. O normocalórica para mantenerlo en el peso, yo quiero mantenerme en mi peso, yo lo que quisiera es que mi cuerpo sea más bonito. O simplemente yo quiero perder peso, es hipocalórica. Ahora, hay muchas dietas, las cuales se dicen dieta de tendencia o dietas del momento, hay métodos también dietarios, como es la famosa dieta cetogénica o dieta keto. Hay muchos tipos de dietas, en ese sentido de la palabra. Mira, este tema es interesante, sobre todo porque trata de la salud. Sí. Y por el momento en el que se trata también. Porque recordemos que nosotros venimos saliendo de un año y pico donde estuvimos prácticamente encerrados. Cerrado. Una pandemia que nos obligó a todos
a consumir tal vez más comida de la que consumíamos habitualmente. Lo interesado. Exactamente. Entonces, alto grado de sedentarismo, compa, si estará más sentado en un mueble viendo Netflix que con exacto. Y bebidas. Por experiencia, compa. Sí, sí, pero el caso es que los estudios incluso, los estudios dicen que hubo un aumento de población obesa. Obesas. Sí, sobre, en el territorio nacional. Sí, sí, sí. Pero a eso yo no tengo los datos ahora, pero hay un aumento también de infartos cardíacos en jóvenes. Sí, claro. Sí. Que, o sea, no respaldo eso tampoco en la ciencia, pero a mi modo de ver tiene que guardar alguna relación. Entonces, este tema es sumamente importante por eso. Yo quería preguntarle, compa, porque veo que ahora hay una tendencia también de la sociedad dominicana hacia el ejercicio, la vida física y a la actividad física. Entonces, ¿qué más o menos, cómo crea uno un balance entre esa rutina de ejercicio o ese hábito que mucha gente no tenía y el método suyo que se basa principalmente en la alimentación saludable? Bien. Bueno, sí. Voy a desglosar un poco la pregunta, porque a pesar de ser al final muy concreta, pero iniciando con los datos, la pandemia nos obligó a estar en un estado de sedentarismo prácticamente durante casi 2 años. Esto fomentó el aumento de peso en muchas personas y en otra la pérdida de peso debido a depresiones, sobre todo. Una persona estar tanto tiempo encerrada produce ciertas... Sí, ese fue un factor también. Ciertas alteraciones. ¿Qué pasa? Bueno, el año pasado yo creo que leí un estudio de salud pública acá, el cual dice que hicieron un estudio con más de 8.000 personas de República Dominicana y determinaron que más de un 70% de la población dominicana tiene algún grado de sobrepeso. Eso fue salud pública. Sí, salud pública de aquí, de República Dominicana. Más del 70% de la persona de acá tiene algún grado de sobrepeso. Ojo, bueno, hay que ver. Muy elevado. Hay algún grado de sobrepeso. Si se compara a nivel mundial con los datos mundiales, ¿es alarmante o simplemente estamos en el rango? Bueno, estamos un poquito por encima del rango, debido a que en el 2020, creo, que la OMS emitió un estudio, creo que lo vi, fue en PubMed, ahí en una de esas páginas, el cual decía que más del 68% de la población mundial tenía algún grado de sobrepeso. Eso fue en el 2020, antes del inicio de pandemia, creo que fue en enero que lo leí. Okay. Sí, pero de este 60 y tanto%, por lo menos el 32% padecía de obesidad. Ok, a partir de la obesidad vienen también ciertas comorbilidades o enfermedades añadidas. Uh-huh. Hipertensión, diabetes, hígado graso, el cual regularmente afecta mucho, mucho al estado nutricional. Sobre todo hay una enfermedad llamada del hígado graso alcohólico y no alcohólico. El alcohólico es uno de los que más afecta. Porque el alcohol al final y al cabo tiene mucho azúcar. Se convierte en azúcar y al final y al cabo va a ser grasa siempre. Nada, volviendo al tema... Mi metodología, la cual se basa fundamentalmente, y lo voy a decir llanamente, en modular hábitos más que cambiarle alimento o hacerle una dieta a una persona. O sea, yo recomendarle qué cantidad de alimento consumir y con qué frecuencia. Esto se puede complementar ya con un hábito de ejercicio y ciertos hábitos saludables también, como dormir bien. Que se sepa, el dormir mal causa obesidad y causa muchísimos problemas en la salud. Sí, bastantes problemas. O sea, dormir mal significa no dormir la hora correspondiente o... Dormir menos de las 8 horas reglamentarias. Algunas personas con 6 horas pueden también estar bien, pero dormir menos de esa hora, el no dormir bien significaría el que tú duermas 8 horas, pero no la duermas consecutivamente. El sueño tiene varias fases. Si la fase REM de tu sueño es muy larga o muy corta, también te afecta, etcétera, etcétera. O sea, una persona para poder lograr un estado de salud óptimo debe de nutrirse, debe de tener cierto grado de actividad física, no necesariamente ejercicio. Actividad física y ejercicio son dos cosas muy diferentes. Pero seguimos. Actividad física y debe de aparte de esto, debe de tratar bien su cuerpo. Sí. Ronnie, peso ideal. Peso saludable. Porque la gente dice, no, yo siempre he tenido 205. Yo siempre he tenido 95. Es decir, y cuando se ven al espejo a veces se sienten cómodos. Pero una cosa es el peso que tú tienes con el que tú sientes cómodo y el peso saludable.
¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Bueno, aquí debemos de citar ciertos puntos específicos. Primero, peso ideal. El peso ideal se define como el peso promedio en una población sana. Más o menos sería la forma sencilla de yo definirlo. En una población X se ve cuáles personas desarrollan enfermedad, cuáles personas se mantienen bien y ven qué peso tienen estas personas. Eso es a nivel macro. No, a nivel grosso modo, okay, claro está. Por okay. ejemplo, el peso ideal de las tablas de la República Dominicana, según tengo entendido, se derivaron de ciertas cohortes, que es un grupo de personas, las cuales siguen ciertos investigadores y ven las características de estas personas. Okay. Estas personas no fueron dominicanas ninguna. Regularmente son estudios ya europeos, en Finlandia también, estadounidenses. Siguen estas personas y ven cuáles desarrollan ciertas enfermedades. Ven cuáles de estas personas se mantienen bien y cuáles no. Entonces se define un peso promedio de estas personas y dicen, mire, ese es el peso ideal para el tamaño y para la edad. Para el tamaño. Peso ideal es el peso promedio para su tamaño. Si usted mide 1,70 m, 1,72 m, el peso ideal en libras sería algunas 145 libras. O sea, una persona de mi tamaño, 1,72 m, que pese 145 libras, tú me ves y tú dices, wow, pero qué delgado estás. Tú sí, te estás sí. muriendo de hambre. Pero no, esto es porque fue hecho en poblaciones ajenas a República Dominicana. Lo que hicieron fue que derivaron cierta parte de esa tabla hacia acá. ¿Qué pasa? Peso saludable. El peso saludable es el peso en que tú puedes ver una persona y ya no está viendo solamente peso para el tamaño y la edad, sino que incluye ciertas características como la etnia. Ok, una persona que es europea, una persona que es dominicana, nuestros hermanos haitianos, algunos suramericanos, qué sé yo, colombianos, chilenos. Tú ves a esta persona, tú mides su cantidad de grasa, mides la cantidad de músculo y buscas un promedio con esto, peso saludable de la persona. Hay tablas específicas para medir todo lo que estoy diciendo. Pero también hay un peso regular, que es el peso regular el que nos mantenemos. Yo toda mi vida, mientras estuve por debajo de los 22 años, yo mantuve un peso de 150, 165 libras. Sí, ese sería mi peso regular, el peso que yo mantengo todo el tiempo. ¿Actualmente? Sí, yo actualmente tengo 170. O sea, pero no, yo tenía bastante. En realidad yo llegué a tener 212 libras. Uy. Yo llegué a tener 212 libras. Sí. Es 1,72 m. Sí, eso sería obesidad de tipo 1. ¿Cómo? Sí. ¿Tú tienes algo ahí? Yo, sí, tengo una pregunta, de hecho. Se están animando y están haciendo la pregunta. Sí, mira, sí, aquí hay una pregunta. Sí. A ver si usted me la puede responder, por favor. Dice, por favor, pregúntale si luego de someterme a una disciplina en la investigación de alimentos, mi metabolismo se estabiliza porque a mí me gana la ansiedad. Supongo que significa que si después de someterse al método suyo, entonces puede ya mantenerse estable en un peso porque la ansiedad le provoca comer o volver, digamos, a los hábitos que tenía antes. Bien. Bueno, respondiendo a esta pregunta que está un poco confusa para mí, decimos lo siguiente. La investigación de alimentos hay que hacerla al inicio de la encuesta. Vamos a ver. Yo debo de identificar qué comes, cómo lo comes y cuándo lo comes. Yo aquí puedo identificar puntos débiles y fuertes de tu dieta. Seguir fortaleciendo los puntos buenos que tienes y los puntos débiles, trabajarlos. Acá tenemos la costumbre de que una persona que piensa hacerme dieta quiere sacar los alimentos tanto en frecuencia como en cantidad. O sea, quiere comer muy poquito y comer una o dos veces al día. Piensa que con eso van a poder compensar, pero bueno. Hay ciertos métodos los cuales utilizamos de acuerdo a la conveniencia del paciente. Se pueden poner 5 comidas diarias. Esto evita que la persona tenga ansiedad. ¿Cómo? Simple, tú comes poco, comes frecuentemente y eso va a hacer que no te dé tiempo a tener esa hambre tan golosa. Cuando vas a comer, vas a encontrar tu comida, te la comes, te mantienes tranquilo. 3 horas después, comes algo, te mantienes tranquilo. O sea, todo el tiempo vas a tener algo en el estómago, lo cual no va a permitir que te dé esa hambre tan golosa. Exacto. Y como decía el compa, ahorita cuando hablábamos antes de entrar al programa. El otro compa. Exacto. Como le decía el compa al compa. Este programa debería decirle los compadres. Los compadres. Los compadres neutrales. Sí, sí. Compa, usted le preguntaba al doctor que en el caso suyo, ¿verdad? Que usted anda mucho en la calle, que tiene poco tiempo. Sí, sí, y okay, sí, sí. Esa pregunta me interesa que salga también al aire, porque yo sé que ese mismo caso lo deben de tener mucha gente. Permíteme formularlo ya un poquito. Exacto, más, sí, estructurado.
yo me dedico a las ventas, ¿verdad? Yo salgo de mi casa, nos dedicamos a las ventas. Yo salgo de mi casa, me levanto 6 de la mañana, tipo 7 y pico de la mañana, salgo para la calle. Sí. Regularmente me llevo mi lunch de un desayunito pesado, como podemos decir nosotros aquí. Muy pesado. Okay. Ahora, yo me desayuno 9 de la mañana, que es el horario que me da hambre. Bien. Sin embargo, se me ha dado el caso que solamente lleve el desayuno, obviamente, y llega un momento en el que ya son las 12, que es el horario que se entiende, que uno tiene que comer, que sume esa cara de duda en ese sentido. Ya son las 12, estoy con un cliente y ese cliente me toma 1 hora y media. Ok, ya son las 1 y media. Salgo y quiero ganar tiempo. Bien. Porque no quiero tener aquella cliente y me dan las 2 de la tarde. Bien. Y ya no he comido nada. Yo he escuchado la historia que el jugo gástrico, que te come la tripa y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo sé que de alguna manera, ya sea a corto o largo plazo, me va a hacer un daño. Entonces, ¿qué es lo que tú recomiendas para una persona que lleva un tipo de vida como esa? Porque yo sé que no solamente soy yo, debe haber muchas personas claro, que tienen ese mismo, claro, ese mismo punto. Bien, sí, debemos de ver ciertos aspectos. Primero, costumbres. Acá debemos de ver con qué frecuencia tú te alimentas. Hay personas que sin ningún problema pueden hacerte una sola comida al día, otros que pueden hacer 2, etc. Si tú estás acostumbrado a hacer 5 comidas diarias, como regularmente queremos nosotros los nutricionistas, recomendarles a ustedes lo mejor lo siguiente. Si tú desayunaste a las 8 o 9 de la mañana, las 11 de la mañana ya debería ser la hora 11, 11 y media de merienda. Si te cogen las 12, 1 de la tarde, que es la hora de almuerzo con un cliente, pero tú no quieres perder ese cliente. Pasan 20, 30 minutos y no quieres perder el cliente, pero tienes hambre. Puedes hacer simplemente un intercambio. Coge la merienda de las 4 de la tarde, una fruta regularmente, un yogur, que es un lácteo, una galletita. Cómela rápidamente y sigue con tu negocio. En vez de tomar la hora de almuerzo, haz el cambio. Pero no me dejes el estómago sin la comida. ¿Por qué? Porque al dejarme esa hora sin comida, vas a pasar derecho hasta las 3, 4 de la tarde, o quién sabe si no puedes cerrar ese negocio rápido, 5, 6 de la tarde, en ayunas. Esto va a producir ciertos desequilibrios, tanto a nivel hormonal como enzimático, y tu cuerpo también lo va a sentir porque vas a tener una pérdida de energía. Por no querer perder ese cliente, entonces te puedes causar hasta una gastritis. Pero ese switch que tú me dices, esa sustitución, sí. Me como la manzana y ya, y después espero la cena. No. Te comes la manzana y a la hora de la manzana, a las 4 de la tarde, entonces te comes tu almuerzo. Ahora, si te tocaba cenar algo que regularmente, de mi parte, no recomiendo algo muy pesado de cena, entonces sustituye la cena por algo un poquito más ligero. Porque las dietas deben de ser lo suficientemente flexibles que te permitan a ti hacer ciertas sustituciones de alimentos. La dieta rígida está demostrado que no funciona. Ok. Bien, yo tengo una pregunta acá. La persona me está reventando el teléfono. Luego de esa nos vamos a la pausa. Sí, porque todo el mundo quiere como saber cómo pueden rebajar en sí sin hacer dieta. Se están enfocando mucho en eso. Y tengo una persona acá, creo que se hizo ya esta pregunta. Pero si no es así, usted me corrige. Bien. Ella pregunta, dice, me interesa mucho el tema. En el tiempo de la pandemia, yo pesaba 165 libras y aumenté 20 libras. La ansiedad me domina. Bien. ¿Cómo puedo, cómo puedo rebajar esas 20 libras sin tener que hacer dieta ni ejercicio? Ya. ¿Existe la forma? Es difícil. Se dijo para ganar. Sí, sí, sí. El doctor está wow. Contreras. No. Wow. Bueno, respondiendo a la pregunta, sí. Hay maneras de perder el peso sin hacer ejercicio y sin dieta. Y sin dieta. Y sin llevar un régimen alimentario. Yo no se meta al medio. Mira la carita que me pone el emoji. Ay, sí, sí. Hay métodos. Ahora, hay que ver qué tanto beneficio le sacaríamos a ese método. O sea, hay muchos métodos los cuales te permitirían a ti simplemente reduciendo ciertas porciones de alimento, no haciendo dieta, comiendo lo mismo que comes. ¿Qué comes? Arroz. Ok, en vez de comerte 3 cucharadas, cómete 2. Ya con eso vas a tener cierta pérdida de peso. Si tú bebes mucho jugo, bebe menos. O sea, si modulamos la cantidad de alimento, ya de por sí no es una dieta, es simplemente modular la cantidad de alimento. Okay. Si modulamos la frecuencia, que sería la cantidad de veces
que yo consumo ese alimento. Por ejemplo, en el día hay personas que me pueden comer pan de desayuno, de comida y de cena. Pacientes que he tenido que me dicen, yo me desayuno un sándwich por facilidad. Como un sándwich al mediodía por rapidez y de cena porque no encuentro otra cosa. O sea, si modulamos esa frecuencia de consumo de harinas, no te estoy sacando el alimento. Simplemente estamos, primero, reduciendo y segundo, modulando. Es una de tantas maneras las cuales hay para perder peso sin tener que hacer una dieta rigurosa. Bien. Ahora, sí, le voy a decir otra cosa. Todos y cada uno de los métodos para reducir de peso van a bajarte de peso. Siempre y cuando tú consumas menos calorías de las que tu cuerpo necesita para mantenerse. En pocas palabras, si comes menos de lo que tu cuerpo necesita, vas a bajar de peso. Ahora, ¿todos los métodos son saludables? No, todos los métodos son saludables. Bueno, con eso nos vamos a ir a la pausa. Yo quiero dejarte una pregunta para que la desglosemos cuando volvamos. Bien. Hablábamos el sábado cuando nos encontramos en el evento que tenía el compa. Ok. Sobre algo que yo se lo comenté a alguien hoy y me quiso crucificar. Me dijo, si tú me dices a mí que la garantía de bajar de peso es dejar la bebida, entonces yo voy a hacer cuando la bebida. Entonces, nos vamos a dar una pausa y cuando regresemos, tú tienes que explicarme eso aquí bien, bien claro. Sigan haciendo sus preguntas. Bueno, por favor. Sí, nos vamos a la pausa.